¿Qué estamos haciendo? He cogido unas piezas de piedra vieja de una restauración que estoy haciendo y resulta que tengo que hacer una parte donde lleva unos espejillos que van picados. Como es piedra vieja, no quiero incidir mucho para que no salga mucho la piedra nueva de abajo. Simplemente le estoy dando unas picadas superficiales, quitando la costra que tiene y labrándolas de nuevo. Y simplemente cogemos lo que es el martillo neumático y un puntero que encaje bien en lo que es el martillo neumático y a picar, se ha dicho. Ahora le doy la vuelta porque es mejor picar hacia el sentido de allá para no romper ningún filo, no se nos vaya a escapar por aquí y vayamos a romper algún filo. Pues le damos en el otro sentido. Y listo, con esto ya habríamos terminado la pieza. Luego lo que haré, sí haré será, cuando ya esté colocada en su sitio, le cogeré y le echaré un poco de yogur, ¿vale? Para envejecerla un poco y punto. Vamos a la primera parte. Hicimos ya la segunda parte. Ahora voy a decir cómo hice el espejillo en sí. Marqué una fajita, para hacer una faja de 1,5 aproximadamente. Utilizamos el dedo de carpintero, que es poniendo aquí el dedo y llevamos el lápiz al sitio y después lo deslizamos. Y así marcamos un poco para darle un pequeño corte apenas de unos. Con la muela vamos a repasar y hacerle el pequeño marco ese para defender los cantos y picar en medio. Podríamos hacer todo esto a mano, por supuesto, simplemente. Cogeremos un cincel o escoplo, como le llamamos aquí, y labraríamos lo que es la fajita esta, la que va a defender
un poquillo hecha polvo porque es piedra de vieja que ya está salitrada y está bastante mal. Pero no nos importa porque no queremos que quede perfecto. Porque si yo quisiera que quedara perfecto, compraría piedra nueva y lo haría piedra nueva, no me interesa. A mí lo que me interesa es que quede algo más semejante a lo que está. Por eso necesito piedra vieja para hacerlo, para sustituir las piedras que están puestas ya. Pedimos un poco los filos, cogeremos un puntero. Si te descuidas, hay veces que va más rápido a mano que con la pistola, depende. Con el martillo me mata. Depende del trabajo que vaya a hacer. Y así lo iríamos haciendo a mano, hasta que quede como la otra. Simplemente para asemejar un poco las piezas que están. Por eso lo de darle después yogur para avejentarla un poco más. Porque quieras o no, a quitarle una capa, la capa superior es piedra vieja, pero va a quedar un poco más nueva que la que está y va a resaltar. Pero si pusiéramos piedra muy nueva, recién cortada de máquina, daría el cante demasiado. Entonces, siempre que podemos, utilizamos piedra vieja para este tipo de trabajo. Preocupa tanto la perfección. Decidme qué os parece en los comentarios.